silencio, el cuartel acecha las libertades populares conquistadas a la reacción palmo a palmo tras largas jornadas sangrientas. Pero el pueblo, del que es símbolo magnífico este guerrillero libertario, vigila con gesto sobrio y mirada de joven aguilucho para no dejarse sorprender por el fascismo. La traición de unos militares sin honor se alza tronadora contra la República y contra los guerrilleros de la libertad. Capitanía, cabeza del movimiento insurreccional. La Maestranza, en cuyo asalto cayeron racimos de obreros, ascaso entre ellos, y haces azules de guardias al servicio del Frente Popular. Otros reductos de los facciosos, de los que traicionaron su patria y mancillaron su uniforme, son atacados en avalancha, bravamente, por las milicias proletarias y por las fuerzas adictas al gobierno. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Al pie de sus ametralladoras y cañones, con los fusiles listos para enviar mensajes de muerte a los enemigos de la libertad, los milicianos acechan en las barricadas. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. Y de la maldad, disimuladas bajo la máscara de la religión, por ellos escarnecida y violada. La ametralladora y el fusil tras los altares, tras las imágenes saturadas de liturgia y de incienso, impregnadas después de pólvora y de blasfemias. Los maristas, los escolapios, Belén, la Merced, San Jaime, todos los reductos del jesuitismo y de la clerigalla, allí donde con el pretexto del culto católico se conspiraba contra la libertad, se aerrojaban las conciencias, se asesinaban en flor las mentes infantiles, se protegía y organizaba la usura. Todos esos lugares revestidos de santidad cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español. El atentado contra el pueblo, que quiere y puede dictarse sus normas de vida, trazarse la ruta de su destino, se ha apagado con la destrucción, purificada con las llamas del incendio, de todos los reductos del fascismo, enmascarado bajo el uniforme militar, el sayal frailuno, el hábito monjil, la sotana clerical y el gesto de rapiña de los capitanes de la industria y de la banca. Thank you.
Pero la crueldad de los representantes del Cristo que agoniza, herido en las sienes y en los costados, llega al refinamiento. Convento de las Salesas se hallaron momias de monjas y frailes martirizados por los mismos religiosos. La vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tortura, levantó clamores de indignación popular. La Iglesia Católica, en este y otros hechos, ha dejado al desnudo su alma podrida. Ha deshecho en unas horas la mentira fabulosa de 20 siglos. Esos cadáveres petrificados en sus ataúdes constituyen la diatriba más áspera que se ha lanzado jamás contra el catolicismo. Compañero, atención, el primero que se le vea asomar por las ventanas, fuego sobre él. Desde el manicomio de Santa Eulalia se disparó contra los milicianos. Entre los locos allí recluidos se ocultaron los criminales, dice la voz popular, que eran dos sacerdotes y un fascista. Pudieron ser cazados como bestias feroces, pero el pueblo, por respeto a los orates allí recluidos, por no alarmar a ese trozo de la humanidad azotada por la locura, renunciaron a esa caza a través de las celdas del manicomio. Sin embargo, los milicianos reprimieron enérgicamente cuanto representaba el fascismo clerical y ante la misma puerta de la casa de Orates se le prendió fuego para que en sus cenizas quedara castigada la cobarde actitud de los que no respetaron el triste reino de la locura. Los atletas franceses que habían de tomar parte en la Olimpiada regresan en barco a su patria, acompañados por los viriles acordes de la Internacional. Vencido el fascismo en casi la totalidad del territorio español, restan por reducir algunos focos. Hacia Zaragoza, animosos y con la firme voluntad de vencer y de castigar como se merecen los desmanes del faccioso Cabanellas, van los milicianos. De las barriadas extremas de Barcelona van afluyendo al Paseo de Gracia para unirse a la caravana grupos de milicianos que enarbolan la intrépida bandera de la FAE. De otros puntos de la ciudad parten camiones blindados para unirse también a la caravana. Thank you.
Un piquete de guardias, con el puño en alto, rompe la marcha y saluda a los valientes. La multitud aplaude frenética. Junto a los muchachos de pecho firme, las jóvenes milicianas, bellas y gentiles bajo su atuendo de guerra, levantan los puños prolongados por las pistolas, a la par que sus indómitos corazones. Nadie podrá sorprender en la actitud de estas valientes muchachas, ni en el gesto de estos bravos mozos, el más leve titubeo, la más tenue sombra de miedo. Por el contrario, su gesto es sereno, su actitud resuelta, sin el menor asombro de fanfarronería. El ideal que se enciende en sus pechos les sirve de coraza resistente. Antes de caer en las garras del fascismo, la muerte como liberación. El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonés. La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. El pueblo, niños, mujeres, hombres, saludan alborozados a los presos libertados por la revolución.
En clínicas, en hospitales, médicos y enfermeras atienden a los heridos, a los que llegan de los lugares de combate con las carnes desgarradas por el plomo y la metralla. Y también a los que tienen minada su naturaleza por una enfermedad cualquiera. Para estos seres consagrados a la ciencia, no existen rojos ni blancos, sino heridos y enfermos. En todos ponen el mismo amor y a todos querrían salvar de la muerte. En lo que fueron iglesias, casas del pueblo, donde solo había mentira y frialdad, empieza a brillar la verdad y hay calor de multitud. La CNT y la FAI, vanguardia de este vasto movimiento, junto con otros organismos obreros y con los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. Es España que despierta de un largo y penoso letargo. Es España que nace de nuevo bajo el amplio signo de la libertad social, avalado con la sangre de los que han caído en la lucha contra el fascismo.